Cause when it all falls down.
Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, se detiene. Buenas noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo espero que muy bien, que hoy vengo contento. Dirán, ¿por qué? Empezaste un poco más tarde, ¿qué te pasó? Comprobé que el iPad se proyecta. La tengo ya conectada, preparada y lista para subir a Chuck a 500. Que eso me recuerda. Ah, no, sí, ya lo tengo actualizado el Braulio. Dije, no sé si lo tengo actualizado aquí, pero ya lo estoy viendo el payaso. ¿Pero por qué? Porque no me sale el. Ah, no, 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 que es de ayer. No, entonces no sé qué me llamó la atención. What dije, veo un reto que no. 131 dice, ¿qué por onda, favor, nano, what? ¿Puedo jugar yo? Y Chapi, muy buenas noches. Que también Roda Papi, Bob Esponja. Muy buenas HN noches. Dice, y Monster Bull. ¿Llegue para buena o mala suerte? Para buena suerte, para buena suerte. Hoy, lo menos que espero es algún comentario picosón, ¿eh, Monster Bull? Roda Papi 6 dice: uno pequeñuelo. No, yo jugaré. No se preocupen. Oigan, que por cierto, esto me recuerda. Ayer se actualizó el Braulio. Tocó el lunes dibujos, el lunes estuvimos aquí Monster dibujando. Ball HN dice, dinos Wii, ¿cuánto cuesta tu OUFIT, mi rey? No tiene precio, Berwick Roda Coffee, Papi mira. 6 dice, no, hermoso yo voy el osito, a jugar. Hermoso. No, pero que se puede los dos, no peleen. Mira, ya tenemos Watt y Roda Papi. Roda Papi 6 dice, no. Por cierto, a ver, ayer actualizaron el Braulio. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con la actualización? Oye, pero ¿se armó? ¿Se armó? Roda lo permito, Chapi, no te preocupes. Y lo leo no yo. Voy a jugar, eso decía. Y lo leo yo. No pude conseguir la hipercarga porque me gasté todas las monedas en la Lola. Que no voy a jugar. Ah, que tú no. No, yo voy a jugar. Bob Esponja Pantoles Rotos dice... Pero somos poquitos, somos poquitos. Monster Ball HN dice... Yo como estoy retirado me metí y me dieron 8 de oro por los puntacos de clan que tenía. Watt 35131 dice... Mira, que lo haremos. Lindo debe ser despertar y tomar un Bear Coffee. Roda Papi 6 dice, jueguen, yo veo. Ah, pues juguemos. No se diga más. ¿Cómo les fue con la actualización? ¿Cómo les fue? Ahí, aquí. Mira, mira, mira. Let's uncover the mystery of history. Monster Ball HN dice, si la VDD, qué lindo despertar y beberé un café de oso. Bob Esponja Pantoles Rotos dice, no compren Beer Coffee, sabe como el del Oxxo, o sea rico, si compren XD. No, dato curioso, el del Oxxo a mí sabe feo. Chapi 430 dice, ¿a ustedes le dieron una estrella legendaria cuando entraron? Correcto, si no se sabe en el lore de la actualización estuvo crasheada hasta... Desde la mañana se demoraron horas en habilitar la actualización. Y bueno, a ver, un poquito de contexto. ¿Qué será? Creo que a las 3 normalmente actualizan. A las 9 de Roda la mañana Papi seguían dice, en actualización, felación, en mantenimiento. Pero ni madres. En mantenimiento a las 9 de la mañana, 6 horas después. Y... hubo partidas, la primera partida de la actualización creo que fue como a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. 4:35 dice, así les fue. Cuando es la mega ocha, jajaja, ya amigo, ¿viste el bug de Otis? No lo he visto, lo podemos ver hoy, ¿eh? ¿What? El bug del Otis, no lo he visto. 430 dice, haz yo entre y valió la que nos trajo porque entre y se me lagueaba el menú bien feo, pero en party todo piola fantasma fantasma. A ver, está muy bien, pero Roda sí hubo Papi mucho tema. Dice, cuando es la mega pucha.
La megapucha, según tengo entendido, es para mediados de noviembre. Monster Ball HN Así dice, que... si me meto, ¿me dejas entrar? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Tú ven y pa' acá, Monster Ball. Yo alegre, pero luego me dices, pero yo no juego, ya no jugamos. El bug de Otis y Sandy, el de Sandy sí lo vi, que lanzaban la super cuando morías. Si estaba en el aire cuando morías, crashaba la partida y nadie ganaba. Ese sí lo vi, el de Otis no. Pero yo me refería al juego. Si entras a mi habitación, te dejaré pasar, pero sería raro. Sería raro. Bueno, ya tengo el equipo. Novedades de la Act 2. Primero, están las hipercargas en la tienda. Bueno, novedades, ¿qué hay de novedad? Bueno, Braulio plática. Monster Ball HN dice, ¿y quién habla de tu habitación? Tenemos la nueva skin de Gustavo, la tenemos aquí, y tenemos las 5 hipercargas, la de Jessie, la de Rosa, la de Macy, la de Lou y la de Colette. Tenemos las 5 hipercargas ya en la tienda, depende de cuánto les falte. Por ejemplo, yo aquí tengo... Bob Esponja Pantoles Rotos dice, Nano, que estudiaste tu bro. Yo actuaría. Te sorprenderá. Te puede costar desde 144 gemas si tienes al Braulio a nivel 11. Si lo tienes en 10, nivel 10, Monster 329 HN gemas. Dice, yo por favoritismo compraría a Koye, sí, pero favor, por eficiencia por favor, la de Lu. Rodapapi 6 dice, estudio unas nalgas. Ah, no, perdón, 329, si lo tienes a nivel rotos, 9. Dice, ¿te vas a comprar una hipercarga? No, 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 es mucho, me voy a esperar y la compro con oro. Tengo 4000 de oro, suficiente. Suficiente. Y si lo tienen a nivel 10, a 259 gemas, son muchas gemas. Y nosotros estamos ahorrando para comprarnos el pase que sigue, entonces no podemos gastar. No podemos gastar. Regalos Chapi diarios. 430 reclamen. Dice, tenemos los regalos la diarios. Del hambre y odio a su persona. Como supo Chapi. Papi 6 dice, quita gente. Quita gente. De tu club. Los quito. Así que reclamen cosas. Rodapapi 6 dice, méteme. No Bob Esponja Pantoles Rotos está dice lleno. Que lo inspiro a poner las hipercargas por gemas. Supercell, el dinero. Básicamente, mira, prueba, más de un mes. Tengo a tres más de un mes. Perfil. Bueno, no, pero lo voy a dejar porque nos da más prestigio. Abner, perfil. Expulsar. Y que Zeta lleva 22 días Monster sin entrar, Ball ¿eh? HN dice, me metería a tu club, pero soy más inactivo. Rodapapi 6 dice, quité. Para entrar PLs. Ya quité a uno. Voy a quitar a los otros dos que tienen más de un mes. Por dejar un poco más de hueco. Y lo que veo es que yo elimino gente... Pero van llegando más. Llegan y llegan. Ahí está el mariscos. Bien. Entonces ya somos 28. 29. Mira, que se llena rápido. Monster Ball HN se llena dice, rápido. Aquí le vamos si a echar la megabucha en 15 días. Menos de 30, digo calida. No, menos de 30, ¿te imaginas? ¿Qué es la Mega Hucha? El evento de la Mega Hucha con tu equipo para ganar recompensas. Cada victoria de un miembro del club añade recompensas a la Mega Hucha. Los Mega Premios añaden premios Star. Recompensa que da la Mega Hucha a quien contribuya 20 Star Drops. Y recursos extras. 20 Star Drops es muy top. Rodapapi 6 dice, la mega pucha de la señora Juana. Para dar una comparación, Dani, buenas noches. Para dar una comparativa, la mega pucha te va a dar el equivalente a
Bueno, nada, no, mentira. Nada, no, perdón, perdón, perdón. No sé por qué traía en mi mente que había 30 premios Star en un mes. Pero te va a dar el equivalente a 6-7 días. Hay que romper la cerda. Lo va a permitir. Lo voy a permitir. Chingado. Y esto opera con mis 20 belines. ¿Yo cuántos belines tengo? 4.200. Toda papi 6 dice, te da belines, te da puntos, te da oro. El oro sigue siendo esencial. Porque van a venir y venir más hipercargas. Cada una cuesta 5.000. O que eso también es importante. Que algo que puedes hacer, ya lo doy como consejo para ustedes, es subir a nivel 11... a Macy, Jesse, Lou, Colette, me falta Rosa. Y bueno, Charlie no creo que salga o no la tengamos a nivel 11 en ese momento. Pero subir a los de la hipercarga a nivel 11 para que en los Star Drops les pueda salir la hipercarga. Cuando diga cosas muy... mejor déjalo así. ¡No! Pero es que... ¡no! No, no lo quitan. ¿Por qué? Mira, bueno, ¿esto para qué? Para que te para tu tranquilidad. Pero... pero que es el contexto. La cerdita. La cerdita de la megabucha. Ah, ahí está. Rodapapi6 dice, pero si pierdes las partidas... correcto. No darán premio VRD. No darán premio. ¿Qué cambia? Nos van a dar... que la chica Monster Bull. También depende del contexto. Es correcto, Chapi. Es correcto. Aquí lo podemos ligar a Megabucha. Es una cerdita o un cerdito. Pongan el género que quieran. Perfecto. Vamos a empezar con X cantidad de tickets. Creo que vi 18, pero no estoy muy seguro. Y vamos a tener que usar esos tickets para llenar la Toda bucha. Papi 6 dice, la mega pucha. Si lo logramos, pues nos darán muchas cosas. Y piensa, los 18. Tickets. Por 30 miembros que somos, 540 tickets. Rodapapi 6 dice, si quieres juego. Chapi 430. Como quieras, Roda, papi, como quieras. Chiplac. Que no sé dónde está. What? Monster Ball HN dice: a ver, hazme Destroyer. Espacio, que ahí le voy a tu clan. Buenas noches. Pásale, pásale, pásale. Somos 29. Pero ¿por qué me dices soy what? Si lo dice tu nombre. Pero lo dice tu nombre. Papi 6 dice, hoy me toca mi Chiplac. Pásale, pásale al clan, ¿eh? Hoy te toca, Roda Papi. Oye, que vi tu fotillo, ¿eh? Buena greña llevas. Sobria. ¿Qué es? ¿Negro, café? Pelón, ay, pelao. Lo vi, lo vi. ¿Qué iba a decir? Bueno, vamos a jugar con Chuck. Puede ver foto de perfil de Braulio. ¿Y por qué no te tengo? ¡Es cuenta vieja! ¡Cuenta de segundo año! Te la mando. A mí me gusta tener los de amigos. Hace más sencillo todo. Pero si te... ah, pero por el club, por el club. Rodapapi 6 dice, si ya me aburrió estar retocándolo. Es un tema, es un tema. Pañito de color, cada semana... repintar la raíz, pues. Vamos a jugar con Chuck, que ojo, la misión de la hipercarga la tenemos habilitada, pero por los problemas que dio el día de ayer, deshabilitaron el modo o el evento. Habrá que esperar que lo vuelvan a habilitar y podamos hacer el desafío. Eso pensaba hacer hoy. Dice, si esta cuenta la perdí y la recupere, jiji. Top, top. Top que se pudo recuperar. Y vamos a hacer misión sacas. Ganar partidas Chapi en atrapagemas. 30 dice, chale, no está el Rodri para que mande saludos. No vino el perraco.
No te puede mandar Monster saludos. Ball HN dice, ahí me metí, bro. A ver, vamos. Que ya somos 30 otra vez, perro. Que ya somos 30 de nuevo. Voy a poner un chuk. Me voy a poner un chuk. Espérame, que no sé si Princess va a venir para acá. No sé si Princess va a venir para acá. Dije, ven para acá. Vamos a ver si viene. ¿Viste el skin de Jesse? Es exclusiva. La tengo yo, pero... Pero a mí no me cuentes skins exclusivas. Mira. ¿No, ¿Dónde es? Aquí. Ah, sí, dragona roja. Pero me gusta más la veraniega. Jesse veraniega. La mejor skin de Jesse. Nan Online ¿Oh? Dice, hola Nano. Sí, ¿para qué nos engañamos? La mejor skin de Jesse, Jesse veraniega. Muy buenas noches, Zeta. Welcome. Pues... Echamos unos... Aquí, si tu cuenta no tiene más de 3 años o 4... Este es el sexto año de Braulio, ¿no? ¿O quinto? Es ridículo cómo dejé de jugar y tenía tantos créditos en el último tributo, así que sin jugar nada. Pero ahora Chuck me quedé pobre. Eso es lo que tiene no seguirle. Por ejemplo, yo, aquí te presumo yo, tengo la temporada 20 completa de créditos y la 19 también. Con dos temporadas completas de créditos. Para la Charlie. Bueno, no, para el que siga, para el que siga. Vamos a jugar, vamos a ver qué traemos. Dice, hola, ando buscando creadores humildes. Te habías tardado, Rams Mini, muy buenas noches, que ya habéis visto el Machamp ahí caminando. Buenas noches. Que también, ¿quién falta de saludar? Que vea por aquí. Rodapapi 6 dice, hola, ando buscando Chiplac. What 35131 dice, creo que ya estamos todos, ¿eh? No veo, Dani. Nan Online Bob Esponja, dice, hoy oración fue creo. Por cigarrillo, llorando fuerte. Chapi 430 dice, Nan, ¿cómo se llama el club? Para ver si me puedo unir cara pensativa. Creo que le puse Rasmini Noble Brawl. Dice, no Zeta, hoy no toca Fortnite. ¿Noble Brawl? Ramsmini dice, te paso un bebo. Porfis. Rodapapi 6 dice, quiero la mega pucha para disfrutarla. Quiero estar dentro de la ella para tener las recompensas jugosas como la pucha. MonsterBall HN dice, en la próxima me meto, solo diré que estoy en mi anti-prime. Dame. Que para eso quiere las gemas el señor. Quédatelas tú. Ya te vi ahí motivadísimo. Vamos. Nan Online dice, Fortnite X Jake. Ramsmini dice, que se supone Jake? Que nos van a dar en el marrano ese del Brawl, es como el cofre de Clash. Es como un cofresote, Ramsmini. Ya lo vimos y según la descripción oficial de la megapucha, tienen 20 Star Drops. 1131 dice, yo también. Me voy al baño. Yo también. Una roda, papi. 20 Star Drops y recursos adicionales. Nan Online dice, Fortnite X viernes 13. Pero eso sí se sabe. Eso se sabe. Yo voy a hacer pipí en lo que empezamos. Yo voy al baño, aprovecho. 430 dice, saca al Dirty Ramiro para unirme, me callo mal.
Oye, fuera de bromas. Ramsmini dice, Fortnite X. No sé por qué no tan pipión hoy, ¿eh? Espérame, Dirty Ramiro. ¿Por qué Dirty Ramiro te cayó mal? ¿Dónde está Dirty Ramiro? ¿Qué, por qué está Dirty Ramiro? Afuera Dirty Ramiro. Vamos, vamos, vamos. Oye, igual, pero se fue al baño, pero se fue bien, ¿eh? Se fue bien. Pensé que se iba a quedar aquí. Pero este Beef Chapi Dirty Ramiro. Ramiro el sucio. Ramiro el sucio. Opa, vamos, perla. Opa. Os. Pero la perla. ¿La perla? Que bueno, traemos doble thrower, ¿eh? Esto puede ser más complicado de lo que creí. Si trajéramos a Dirty Ramiro aquí. Voy a poner las tres ya de una vez. Me voy a lanzar a lo... Dice, Nano, aguantarme, enseguida entro, pra que tengo que ir al baño, jiji. Nan Online dice, creo que no hice nada, pero hice mucho, ¿eh? Suficiente. Ramsmini dice, ¿vos? Porque bueno, todos me llevé dos. Cagando. Muy bien. ¿Cómo? Uy, 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 Willow, uy, Willow. Me esperó la Willow, ¿eh? No, no, me hagas eso, pensé que se conectaba. Ah, si no, no lo hubiera hecho. Pensé que se conectaba. Así, quedé. 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 Pensé que se conectaba arriba, cabrón. Bob Esponja Pantoles Rotos dice, Nano, no tengo idea. Pesas. No tengo idea. 90, 95. Dice, más o menos. Brawler Stars. Arreglemos uno, Bog, pero dejemos dos que sean muy molestos. Nan Online dice, Jake? ¿Por qué no te compraste Jake? El Jake? ¿Qué Jake? Buenas noches, Dani. Buenas noches. Ah, el Jack Skeleton. Bueno, me gasté mis... Bob Esponja mis pavos Pantoles Rotos dice, en un pescado. Sigan con el Fortnite PvP manco. Aquí se chinga mucho. Aquí se chinga mucho. Nan Online dice, Jake, okay, Scott. Que sí lo leí. Dani Cometa dice, juguemos al ascensor del Chiplock mayor. ¿Cómo? Que... ¿Cómo es eso? ¿Cómo sería eso? El ascensor del Chiplock. Dani Cometa dice, yo entro y tú subes y bajas. Nan Online dice, ¿por qué no te compraste el Jake? Ahora pregunto yo. Bob Esponja Pantoles Rotos dice, Nano, ¿quién es el que anda hablando de Fortnite? No, ¿eres tú? Es Zeta. ¿O porque tiene tu nombre? Se hace Dani llamar Cometa Zeta. Dice, pero le gustó tanto el nombre que se lo puso.
Le gustó tanto nuestro nombre que se lo puso. ¿Vamos? ¿En? Dani Cometa dice, te deje sin palabras, tío, UWU. Sí, ¿para qué pregunte? Bob Esponja Pantoles Rotos dice, ¿para qué pregunte, la verdad? Te voy a partir la Mauser en donde te vea, cabro. ¿Y por qué pelean? ¡Ay, puños! Con 5 gemas, cabrón. Son 7 ahora, hijo. 7. No voy a brincar ahí, ¿eh? Lo timeé mal. Lo logran. Confío, lo logran. Dani dice, voy. Está que se andan peleando, XD. Bueno, yo no soy el importante. Es feo con el tren, ¿eh? Es complicadito con el tren. Creo que le va a partir la madre por ponerse mi nombre. Bob Esponja Pantoles Rotos dice, lo voy a romper como una nuez a SZ. Creo que es por el nombre. Uy. ¿Huelen esos 1000 de oro? ¿Lo huelen? Yo también. 1000 de oro. De oro se viene. Hay uno. Huele. Huele bien. ¿Qué pasó? Pollo en salsa. No recuerdo quién era Pollo en salsa, ¿eh? La verdad. Dani Cometa dice, chiplac, UWU. Dani Cometa. Buenas noches. Dice, no chiplac nanan lloro. ¿Cómo que no chiplac si lo acabas de poner? Vine a carrear. Me gusta ese espíritu. Así sí. Así sí. Chapi 430 dice, mírate los mensajes del club. Dani Cometa los vi. Porque no chiplacunu. Pero eres Pollo en salsa, ¿no, Chapi? Y no me acuerdo de los nombres. Soy medianamente bueno en acordarme. Medianamente bueno, pero se me va. No, Mr. P. Tranqui. Tranqui. Dani Cometa dice, me estás ignorando, Nan Mayor. No va a haber chiplac. Síguele y no va a haber chiplac. Vamos. Me censuró. Me censuró. ¿Cuatro? Dani Cometa dice, no. Ya me enoje, adiós, mundo cruel. Enojes. Vámonos. Antes de que pasara el tren era clavísimo. Chapi 430 dice, yo soy Chapi. Esperar. Nan Online dice, ¿viste el del KFC? Yo soy Chapi. Yo sé, pero... ¿Pero quién es Pollo en salsa? ¿O es Dani? No lo recuerdo, ¿eh?
No lo recuerdo. Y me muero con 6. Nan Online dice, ¿viste el del KFC? ¿Siete? No lo he visto. Chapi 430 dice que no. Desafortunadamente. Que soy Chapi. Que me muero. Traigo 7. ¿Oye? Vamos. Entrada triunfal. ¿Huelen esos 1000 de oro? ¿Lo huelen? Vamos. ¿Lo huelen? Aquí. Mira cómo salen los 1000 de oro. Mira. Ahí. Mil. Monster Ball HN dice, Choc es bueno robando gemas, no me cuadra que sea blanco. Pero blanquísimo. Pantoles rotos dice, blanquísimo. Como KFC vas a quedar zetas. Bien empanizado. Chapi 430 dice, si quieres mira y verás que soy Chapi. ¿Entonces quién es pollo en salsa? Ah, pues sí. Abajo Dirty Ramiro. Bob Esponja Pantoles Rotos dice, Choc es blanco porque se echó talco en la cara. Puede ser. Esperemos sea talco, ¿eh? Esperemos sí. Ese pobre Dirty Ramiro. ¿Quieren seguir con gemas? ¿O les apetece algo diferente? Tenemos 5 opciones. Para los que están jugando. Gemas, vale. Gemas. Que Chuck efectivamente es bueno. Oye, pero tenemos... Tenemos a Traco, ¿eh? Tenemos a Traco. Soy malo en atraco. Vamos a jugar gemas. Bueno, no, pero si estamos en gemas, déjame, me cambio este. Que aquí ya traigo la mecánica de los 3 palitos y le quitas munición. Esa también salva un poco. Por ejemplo, Squeak, en lugar de tirarte 3 balas, te tira 2. Está bien. Está muy bien. Está muy bien. Duda de Chuck, si alguien ya lo maneja muy bien. El decir que quita 33% de la munición es que quita una munición, o si solo tiene una bala, quita solo el 33% de una bala. Porque sí, conviene mucho más cuando está totalmente cargado, ¿no? Chapi 430 dice, el Dirty Ramiro se la come. El beef de Dirty Ramiro es muy bueno. Os, me quedo con 4. Me quedo con 5. De tu perra madre. Esa dolió, ¿eh? Ay, lo ya la puse mal. El cordelio me puso nervioso. Chapi 430 dice, Zetas no será Dirty Ramiro. Podría como ser, veo, ¿eh? Que cambia tanto de cuenta cara con ceja alzada. Monster Ball HN dice, ¿Uds tienen un brawler para relajarse?
Peculio, cuando me tilteo me pongo a Bea y juego así bien tranqui. Sí, mi Braulio de pantoles chill. Rotos dice ZHDP. Pero este insulto, hijo de Plankton, que ayer lo dibujamos, bueno, el lunes dibujamos a Plankton, dato curioso. Pero sí, mi Braulio relajamiento moment. Mi Braulio chill time es tic. Puede ser raro un tic, pero te quedas atrás, disparas balitas, sacas super. 430 dice Dirty Ramiro HDP. Oye, pero Dirty Ramiro, ahorita sus orejas le suman. Las orejas las trae rojísimas, Dirty Ramiro. Bob Esponja Pantoles Rotos dice Tic Nalgon. ¿Compramos una skin de Tic? Ah, bueno, creo que costaban 5.000 líneas, olvídalo. Es momento de comprar una skin de Tic. Yo juego con mi Tic dorado. Monster Ball HN dice, ¿y tu brawler competitivo? Ah, ninguno. Lo consideraría como Nita. Esa es la que tengo más copas. Y sigue siendo mi brawler con mayor número de copas. Y Chapi 430 dice, de ser así que le exploten al cabrón ese fantasma. ¿A quién? ¿A Dirty Ramiro? Y mucho odio por Dirty Ramiro, ¿eh? ¡Qué fumada! ¡Qué fumada fue esa, eh! Llego bien. Por esta gema. Perfecto. Oye. ¿Juego? Chapi 430 dice, es que no me la vuelvo desde a jugar, que no tenía un brahuilo cromático, me callo mal. No me la vuelvo a jugar, cabrón. Una tremenda tontería, ¿eh? Lo admito. 435.131 dice, perdonar de un poco tu QHCAER entrar a mi perro porque está lloviendo. Lo siento mucho, los dejo a ustedes. Yo fui bobo. Siete, ocho, nueve, diez, once. Ahora tienen 11. Por hacer la bobería, ¿eh? ¿Alcanzamos, no? Ah, bueno, habíamos perdido una bala, una gema arriba. Por hacer la tontería. Bueno, no pasa nada. Por hacer la tontería, ¿eh? me rompieron el bot, pero no vamos a sacar ese Chuck. En teoría, ha revivido el bot, ¿eh? Me acuerdo el segundo día que el Brawl Star salió global, era tipo 3M, yo usaba el cel de mi hermano porque no tenía cel. Me salió León, dormí con una emoción, esa emoción de conseguir un Brawl que ya no existe. Ah, no, la emoción ya no existe. Sí. Yo cuando salió el global, creo que tenía a Crow y a Spike, lo tuve mucho tiempo después. Pero esa emoción, creo que después de ya los 4 o 5 añitos, ya no se tiene. Que ya viene el aniversario de Braulio, ¿eh? En diciembre. Ya viene el Brauliversary, el Braulio aniversario. Bob Esponja Pantoles Rotos dice, van a sacar a la super princesa. ¿Vieron los emotes? En Clash. Los emotes del jijijija, como este. Saldrá el jijijija, ¿eh? Es un muy buen momento para el juego.
Es un muy buen momento para el Braulio. Chapi 430 dice: Nose, sacar el jijijija. Yo tengo el logo que dice 3. Yo tengo el del 1. 1, 2, 3 y 4. Espero. Este año me den el de 5. La rompió ahí el tren. Ya no. Monster Ball HN dice: es que la emoción era sacar un brawler en puta. Una caja a lo random. Ahora, como sabes que brawler te tocara, ya es como me. Pues sí, eso también. La emoción de la caja es algo que no vamos a poder volver a replicar. Es algo que no se podrá volver a replicar. El tema cajas. Y eso en eso sí coincido. ¿Alguien está cerca? No me gusta que nuestro RTS sea quien tenga todas las gemas. Pega, 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 pega. Vamos, muy buena, muy buena. Monster Ball HN dice: con Clash Royale pasó algo diferente. Bien. Y es que ahora es más fácil que te toquen legendarios, lo que hace que la emoción ¿sí? se vaya. Eso Chapi no sabía. 430 dice: las cajas eran God, las estrellas me dan pura MRD. Es que las cajas. Las cajas tienen algo que no vamos a volver. Mira, épico. Y me da exactamente igual. Pero si yo veo un 6 en una caja, yo me rompía. Y si te tocaba un 7, te ibas de la vida ya. Pero yo veo un épico y digo, mira, épico, me va a dar 100 créditos. 100 puntos de poder, que pa' qué los quiero. Que pa' qué los quiero. No sé, no sé. A ver, somos un poco malandros. Somos un poco malandros. Pero un poco de verdad tenemos ahí, ¿eh? La caja es algo que no se va a volver a repetir. Definitivamente. El sentimiento de aleatoriedad. Es que ahora en el Clash el hype es más por los campeones. Es más por los campeones. Y ni tanto. Sacan un campeón cada 4 o 5 meses. Y a ver, eso está muy bien. Monster Ball HN dice: y más ahora que las legendarias en Clash Royale cuestan 15.000 de oro. Yo tengo 1.600.000 de oro, así que todos los días me meto y si haya legendaria me la compro. Dime qué de emocionante tiene eso. Pues sí. Nan Online dice: Fortnite para tu medalla. Bob Esponja Pantoles Rotos dice: Espérame. Debería dar un ticket dorado. Espérame. ¿Las legendarias en la tienda Monster Bull cuestan 15.000 de oro? ¿Qué actualización me perdí? ¿15.000 de oro? Bob Esponja Pantoles Rotos dice: como singas con el Fortnite. Uy, ¿pero el lag? ¿Y ese lag? El Frank sí debería dar un tick de oro a todos. Bueno, los dos fuimos a morir. Los dos morimos en el tren. Esa técnica del Chuck, puro centro. No sé si me gusta o me asusta. Voy.
¿Brinco? Pues nos quedamos acá atrás, ¿eh? Monster Ball HN dice, si hace poco sacaron una actitud donde bajan el precio de las legendarias de 40 a 15 mil, PQ, es cierto que como ahora las legendarias es más fácil que te salgan. Nadie los comprueba, la tienda no estaba proporcional a los que el juego ofrecía. Yo era de los que se compraban la legendaria 40.000. 15.000. Mi mega caballero se maxea este año. Pantoles rotos dice, a Chico was directed by Lasse Hallström and written Peliculón. By Steven P. Lindsay. Peliculón. Yo lloro poco en el cine. Poco cerca a nada. He llorado 3 veces en el cine. 435, y esa película es una de ellas. Dice, y que se te sale la lagrimita. Brawler Star. ¿Por? Por el partidazo que nos acabamos de hacer. Partidón. Que pollo en salsa. Ah, no. ¿Que pollo en salsa es what? Monster Ball bueno, ¿y estos dice, señores? Normal, yo me guardaba mis 40.000 puntos hasta que saliera el legendario favorito. Cuando salió el Mega Caballero me emocioné cuando lo pude comprar. Yo la sigo teniendo, el Mega Caballero en mi mazo. Chapi 430 es de mi confianza dice, el Mega Caballero. Los Backyardigans la película le gana. Es mi mazo el Mega Caballero. Yo lo gozo. Gozo de jugarlo. ¿Por qué Valjarega en la película le gana? La película de los Backyardigans, cabrón. ¿Pero qué estamos haciendo aquí? ¿Una rotura de cerebelo? ¡Ay! Ya tenemos la gema. 35.131 dice. Buah, de nuevo por hacer el bobo. Voy a ver fan con un amigo de que nuevo por hacer el bobo. Sabe el lore va a molestar, dijamos. La película del Alfredo. La película del Alfredo. Bueno. Qué desagradable desempeño. Wat35131 dice, no amigo, no estoy jugando nano. ¿Cómo que no? Entonces, ¿quién es pollo en salsa? Me llevo intrigado. Sé que es alguien de los que está aquí. Pantoles rotos dice, nano, ¿qué harás X Huawei? Por Huawei, en teoría... creo que voy a pasar el especial para el domingo, el 29. Es que lo podemos hacer, bueno, el martes yo no hago stream. ¿Qué prefieren, domingo o lunes para hacer el especial del Huawei? ¿Domingo o lunes? ¿Qué los podría hacer? Sábado. Pero día de stream, what? Día de stream. Puede ser viernes, Bob domingo Esponja o lunes. Pantoles rotos dice, whatever you want. Nada lunes. Online dice, lunes, domingo de Bob. Domingo de Bob. Pues podemos, mira, ándale. Viernes echamos el clásico. Domingo, Bob Esponja. Y el lunes el especial de Huawei. Y el miércoles primero, pues ya haremos Braulio. El miércoles haremos más Braulio, ¿no? Chapi 430 dice, el viernes, es Dirty Ramiro, papi, el viernes. En otra cuenta sacalo. Bob Esponja Pantoles Rotos dice, domingo de Roblox. No recuerdo, What, ha jugado con nosotros, what? 131 pero no dice, recuerdo quién es pollo en salsa. Es pollo en salsa. El viernes Bob o dibujos. No, el domingo, domingo de Bob. El domingo lo agarro más de chill. Nada, el de Bob Esponja dice, si por qué crees que no dije el viernes sonriendo el viernes con superioridad, clásico. Sonriendo con superioridad, sonriendo con superioridad.
El viernes día clásico. Para decirle al Macano que venga para jugar. Que quiero ver si logro en una semana sacar eso, el nivel 200. Viernes se sale. Normalmente también el viernes se sale. Bob Esponja Pantoles Rotos dice, viernes sin setas. Ese no se lo pierde por nada del mundo, ¿eh? Por Chapi nada del 430 mundo. Dice, el viernes se juega Roblox. Tenemos pendiente probar Roblox. Que no sé cómo funciona. Y dijeron que hay buenos juegos de terror en Roblox. Pero no sé cómo se hace, si es por código de IS, o sea, por código como en el Fortnite. Déjalo pa otro día, Chapi, te lo recomiendo. Naan Online dice, ya encontré a alguien que si le importa el Fortnite por juega 3 horas. 3 horas de Fortnite al día. ¿Al día? Bueno. Nos hizo el traca-traca, ¿eh? Así que ve. Online dice, sí. Nos ha hecho el traca-traca el Fang. Nan Online dice, ¿te paso el canal? Ah, ¿pa' qué? Que no lo veré. No lo veré. Pues buena. Bob Esponja Pantoles Rotos juego, ¿eh? Dice, nadie es tan rata en el Fort como tu Zeta. Naan Online dice, mejor me voy a ir con él esas personas si valen la pena. No. Pero luego, que luego no vamos a jugar juntos, Zeta. Pero, oye, mira, por ejemplo, puedes jugar con él todos los días y el viernes vienes para acá. Bob el viernes vienes a jugar acá. Pantoles Rotos dice, no. Gracias, Zeta. El viernes vienes a jugar aquí. Lo divertido del tweet. Naan Online dice, honestamente, eso sí. Sí. Tú quieres jugar con alguien más, dice, lo nos puedes... Nos vemos, Zeta, cara triste. Papi ya se despide. No, pero a ver, lo de... Es encontrar el gustillo por los juegos. Rodapapi 6 dice, martes de martes Minecraft. De Minecraft. Oye, lo tenemos pausado, Rodapapi. Ya voy a investigar. Es que estaba pensando que para ponerle unos mods, no hay problema. Pero luego los que se la pellizcan son ustedes por cómo... Bueno, Bob si tienen Esponja el... Pantoles Rotos dice... El Minecraft. Huevo asterisco, clip del viejo asterisco. ¿Por qué clip del viejo? Dice, además es por la tarde a las 2. Mira, mejor. No interfiere con nuestro 435, juego... 35.131 dice... El sábado es el cumple de un amigo y él pone todo el escabio, o sea, las bebidas. Todo el escablo. Palabra nueva, chicos. Agréguenla al diccionario. El escablo. ¿Ese no es donde están los caballos y eso? ¿Ese no es donde están los caballos y todo? 435.131 dice... ¡Era mi amigo! Chapi 430 no dice, era mi amigo. Naan, que Pucha. Ya me compré el mando de la AS4 para el minero, no me digas eso, cara pensativa. Habrá Minecraft. El punto es, o lo que yo creo es, yo lo podemos jugar vainilla o le podemos poner mods.
Esas son las dos opciones que tenemos. Yo por mí le pongo los mods de algún modpack. Vemos un modpack y lo ponemos. Dice, viernes de Minecraft. Watt35131 dice, Chuck se parece a los PJ del GTA, se atropella a todas las personas. Rodapapi6 dice, en la tienda venden. ¿Qué venden en la tienda? Habrá Minecraft con... Rodapapi6 dice, mods. Del Minecraft. ¿Sí? Bob Esponja Pantoles Rotos dice... Pero esa es mi duda. O sea, para las personas que no tienen el Minecraft... Rodapapi6 dice, Marketplace de Llama. Para los que no tienen el Minecraft comprado, es complicado poner los mods. Si todos aquí tienen Minecraft... Chapi430 dice... Juegalo Vanilla, bueno, cierto, que de por si se me traba nomás la versión normal, con mods me explota. Rodapapi de los míos. Yo lo tengo comprado. Bien. Entonces, es un gusto ponerle mods a ti también. Porque lo que hace el juego... Bueno, es que... Bob no me acuerdo Esponja cómo Pantoles puse el mod, ¿eh? Dice, gasten 35 varos en el Minecraft, eso sí, y luego eso se sí. Gastan eso en unas papas de cartón. Eso sí. Rodapapi6 dice, pero cómpralo en Google. No, comprar un servidor, no, me quedo en la quiebra. Me quedo en la quiebra. Chapi430 dice, yo soy pobre y lo juego en Cell, imagínate. No, pero para un Cell... XD. Si explota. 35131 dice, ¿en Minecraft se compra? Bueno, es una opción, es una opción. Dice, no, el Minecraft de Bedrock Mobile, pero en PC. Bob Esponja Pantoles Rotos dice, compra un Realm. Watt35131 dice, compra un Realm. Aguante el launcher todo lleno de virus. Pero ese no se Bob compra, Esponja, ¿o sí? Pantoles el Realm Rotos dice, Nanolandia. Nan Online dice, ¿te espero al final para tu medalla? La tengo, pero sí. Mira, traigo ganitas. No he jugado hoy, traigo ganitas. Igual y nos echamos una ya con gente normal. Que sea lo que Dios quiera. Traigo ganillas. Rodapapi6 dice, si tenemos server, solo hace falta mods. Es que, a ver, te platico. Si ya lo tienes comprado, le habrás entrado al Bob mundillo. Bob Esponja Pantoles Rotos dice... Casa Z casa o mando un misil a Epic Games, mi tío es Sun Lee. El punto para hacer el servidor Bedrock y Java es que tiene que dice, ser Spigot. Yo puedo comprar mods directamente en Minecraft. ¿Pero los mods no se compran? Chapi430 dice, que el mundo se llame Nan no coges XD. Nan Online dice... Y te enseño la skin que me compré. Rodapapi6 dice, si en Marketplace en móvil sí. Está feo, ¿eh? Guau, que estamos subiendo a la Penny. No, estamos subiendo a la Penny, estamos subiendo a Chuck. Reyes. ¿Seré la única persona del mundo que se pasa por los huevos las recompensas dice, cuando le piden un Braulio? Así dame Zetas, deja el fucking Fortnite. Rodapapi6 dice, pero en PC no se compra, es mejor. Eso, Chuck, y te lo regalo. Reject. Sí, en PC son gratuitos todos los bots. Pero mira, es que el tema del servidor, tío, ya técnicamente lo tengo, es, hay diferente modalidad. No sé si exista un mod para hacerlo compatible, que tengo entendido que no. Bob Esponja Pantoles Rotos dice, dedícale unas horas al gym, leer o trabajar Zetas. Oh. El servidor para que sea compatible con las dos versiones es Spigot, que es como un tipo de servidor. No es de mods. No sé si a un servidor de mods le puedo meter en Aternos... Para que sea... O para que le ponga lo del Spigot. Y nos deje tener los mods también. Desconozco esa parte.
Nan Online dice, entonces si va a ser una normal, vamos a Discord, porque ahí sí está difícil. Pero que luego en casa están dormidos, Eta. Por eso ya no pongo el Discord anoche. Luego despierto gente. Que mira, si viene Rodapapi, me lo pienso. Pero pa' una, para que no se aborasen. Oh, cinco. Cinco gemitas para la bolsa. Espero a que pase, Mucho, mucha carrerita el tren. Vamos. Vamos, muy bien. Me viento. Y regreso, papá. Y regreso. Hola. What 35131 dice, si yo estuviera en el Discord y hablara con Nano, le desierto hasta los vecinos. Guau, qué buena, pero la va a volver a pillar. La va a volver a pillar. Va, 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 suban, 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 suban. Monsterball HN dice, me dieron ganas de jugar Clash Royale, fui y me acordé PQ, ya no lo jugaba, meta más asqueroso. Nah, se intentó, nos pillaron mucho. ¡Huacotaco! Muy buenas noches, muy buenas noches. Estamos full. Ojo, estamos full. No descarto que en poco tiempo se vaya alguien. ¿Quieres subir a Fang? Yo estoy subiendo a... No, 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 no le creas. No le creas. Pero sí, mira. Rodapapi, por ejemplo, se puede descansar. Vente, Huacotaco. Que tenemos el código. Tú venía a jugar. Bob Esponja Pantoles Rotos dice, Nano, dile a Zetas que se te fue el internet cuando acabes el stream. No. No, 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 qué divertido, es divertido jugar. Rodapapi 6 dice, juguemos sin mods y para la prox veamos qué pasa. Ándale, me agrada. Me agrada. Duda. Yo a mi Minecraft le puedo poner shaders y le puedo poner eso. 5131 por probar. Dice, dato curioso, a mí me sale la voz de Musculoso, la del Blue Label, Goofy, ¿sí?, el Pato Donald y la del Mago. Rodapapi 6 dice, podemos probar. Rodapapi 6 dice, sí. ¿No le puedo picar? Chapi 430 dice, BR en dúo para mí es la mejor opción para subir copas. La verdad, Rodapapi 6 dice, tú mismo puedes poner shaders que quieras, todos pueden tener diferentes. Pero Huacotaco, no me digas vamos a subir a mi fan con 700 copas. Que tengo a mi Chuque en 200. No me hagas esto. Que se me hace que te confundiste y dijiste me ayudas a bajar a mi fan. A padre. Mira, que me mata un Mortis. Que me mata un Mortis. Que me mata un Mortis. Rodapapi 6 dice, jugamos Fortnite, pero solo uno y modo try hard. Nan Online dice, sí, jajaja. What 35131 dice, ¿se le podrá poner shader a Brawler? Wow, sería espectacular si eso pudiera suceder. Volvió con shaders.
Braulio con shaders. La voy a poner aquí. Nan Online dice, ¿ves Roda Papi va a jugar Fortnite? Vamos a Discord. ¿Sí dijo que sí? Bueno, bueno. No, y acaba de poner mis cositas. Chapi 430 dice, hay un mod de Brawl más 1.8xd. Pero Chapi, ¿esto qué es? ¿Hasta rango? ¿Cuál es rango 25? ¿Y qué? ¿Y yo no me la creo? Cuando llegan estas cosas, a mí me ataca la risa y juego peor. Y digo, estoy subiendo a Chuka 500. Rodapapi 6 dice, nada, no, mira, en Juaco, Minecraft hace fue falta bueno tenerte una por cárcel aquí en la cual no puedan salir. La podemos hacer, ¿eh? Chapi 430 dice, la podemos ya hacer. Ves, lo que se entera uno en el Tok Tok. Watt 35131 dice, al Morty le van a hacer el Shoji JJ y Jiji. Al Morty lo van a tumbar. Rodapapi 6 dice, abre el server y la creamos y hacemos una aldea protegida. Bueno, lo intenté. Lo intenté, me fulminé al... Lo intenté. Que pierde 8 copas. Rodapapi 6 dice, así tenemos el respawn en la aldea y que nadie la rompa. Venga, vamos a echarnos un apoyito. Ahí ve eso, ¿eh? Un respawn en la aldea y que nadie lo rompa. Si me das el fin de semana, Rodapapi, en el servidor pongo una aldeita, dice, ¿eh? Solo digo que si juego, ten cuidado con la TNT. Yo me cuido siempre de la TNT. Watt 35131 dice, ¿sabes lo peor? Que vos pedes 3 y el otro pierde 8 o 9 copas. Yo sé. Está más feo esa parte. Rodapapi 6 dice, tampoco tiene que ser lo mejor de construcción, pero podemos hasta hacerlo en directo. A mí me gusta construir, nos ponemos en creativo y jeje, o si quieres offline. Soy igual que tú. A mí me encanta construir. Nan Online dice, lo digo por mí, ¿sabes cómo soy con el fuego en el Fortnite? ¿Molesto? Pero mira, me avisas para deshabilitar la explosión, ¿eh? Deshabilitamos explosión. Rodapapi 6 dice, podemos ir haciendo todo mejor en el server directamente. Ya que pues no sí tendremos un objetivo. Bob Esponja Pantoles Rotos dice, PBT o Z. Nan Online dice, sí, por eso lo digo, jajaja. ¿Momento histórico? Rodapapi 6 dice, y que el objetivo sea construir algo lindo. Sí, a ver, yo como objetivo... Guau, es que... Pues nos podemos ir poniendo metas, ¿no? Por stream. Oye, mira, en esta... Rodapapi 6 dice... Imagina una aldea. Ándale, con hacer una ciudad juntos. Y eso. Una ciudad juntos. Que sea el objetivo de la serie. No, qué mal puse mis. Qué mal puse mis cosas estas.
Voy a poner una Rodapapi 6 dice, aquí. Más que ir a dragones y así igual lo podemos hacer, pero me gusta construir. Sí, a ver, las construcciones. Algo muy bonito del Minecraft. Fumadísimo de lado a lado. La pongo por ahí. Para ya poder traer un movimiento de lado a lado. Eso es. Naan Online dice, si desactivas las exposiciones, ¿tampoco hacen daño la de los creepers? Creo que es diferente, ¿eh? Tengo entendido, es diferente. O sea, como tal, sí, sí hace daño, pero no rompe. Rodapapi 6 dice, opino que una iglesia y hasta podemos hacer la aldea en una cúpula de vidrio. Así no entran los zombies a la aldea. Naan Online dice, PTM. O sea, eso es lo padre de ese comando. Rodapapi 6 dice, podemos hacer lo que querramos. Me quiero mover. Me quiero mover para romper un poco la formación. Sí, eso es lo bonito, hacer lo que se nos hinche. Para mí, eso padre es del Minecraft. Podemos hacer incluso una arena para pelearnos por placer. Watt35131 dice, para amigo que más querés un McDonald's que funcione de verdad. Dale. En Minecraft. Un restaurante. Naan Online dice, hoy que entres, Horacio pidas va y te dé comida. Así de fácil. Rodapapi 6 dice, Maggie estará, ¿no? Bob Esponja Pantoles Rotos dice, Maggie estará, ¿quién es Maggie? Es tu típico primo de 10 años que juega Fortnite. Rodapapi 6 sí. Dice, puedes activar y desactivar lo el PvP lo así también. Nadie llega a matarte. También. Ve que es muy bonito, muy, muy versátil el Minecraft. Rodapapi 6 dice, siempre creo una Maggie de los Simpsons, es una tradición. Está bien, está bien. Te la compro. Rodapapi 6 dice, pero hacemos a Bob Esponja. Bob Esponjilla caerá, Bob Esponjita cae. Uno por aquí. Ahora me quiero mover en vertical. Quiero ver si lo logro, a ver. Bueno, ni para qué puse mis estaciones. Ni para qué puse estaciones. Oye, aquí estamos subiendo bien, Estamos subiendo bien, Monster Bull. No, se va pollito en salsa, Monster Bull. Perdemos. ¿Te imaginas? No, ganamos. Monster Bull, por cierto. ¿Qué modo de juego prefieres? ¿Qué descortés de no preguntarte? Tú di qué modo te gusta. A jugarlo. Yo estoy abierto a sugerencias. Turururun. Tipo enemigo. Rodapapi 6 dice, podemos hacer un pueblo debajo del mar. Se nos van a morir los muchachos. Quiero uno aquí. Quiero uno por aquí. 131 dice, desea evento de fin de semana. Quiero uno por aquí.
Ay, pensé que se la quitaba. Pensé que se la quitaba, perdonen, perdonen. Rodapapi 6 dice, priorizar, no, puedes priorizar. Quitar el agua, además de que con puertas puedes respirar. Una cúpula de vidrio y listo. Quitas el agua y puedes respirar. Bien, bien, bien. Uy, tosido, pero me salvó, Rodapapi 6 dice, o sea, estará el mar y debajo una cúpula como la de Arenita con el pueblo. Si quieres me ayudas, ese será mi meta. Buah, estaría muy top. Estaría muy top. Muy, muy laborioso, pero estaría muy top. Por aquí. What 35131 dice, me cabe de nombre jijijiji. Te cambiaste de nombre. Aquí. Me falta una por la izquierda. Una por aquí. Uy. RT complicado, RT lo veo complicado. Nan Online dice, ¿te paso el bebo o tú lo buscas? El bicho. El bicho. Bob Esponja Pantoles Rotos dice, se fue pollo y perdieron F. Pero ya ganamos varias, ya ganamos varias. Mira que viene Watt. Que viene Watt. Nacho, me gusta, me gusta. Está mejor que Watt. Más clásico, más old school. Pero mira, ya somos tres y ahora sí ganamos, ¿eh? Ojito, Bob. Ojito. Pau, pau. Rodapapi 6 dice, ¿quién jugará en Mine? Aparte de mi enano, por mi entre más solo mejor, así nadie me explota. Watt 35131 dice, mientras más me la mamas. Bueno. Bob Esponja Pantoles Rotos dice, nano, que deseo hubieras pedido a Brawl. Uy. Nan Online dice, ¿te paso el bebo o tú lo buscas? Lo busco, lo busco, lo busco. No sé si esté de lado. Sea tan conveniente. La verdad. Me quería escapar, pero no sé, no sé. Me entró pánico. Me entró pánico. Me entró el pánico ahí. Choo-choo.
Bueno. Ahí ya la ganaron, ¿no? ¿Qué más podíamos hacer? Creo que balón. Probamos este. Probamos destrucción. ¿Les parece? Que creo que puede funcionar bien. Hacer una kill, regresar. Kill, volver. Podría ser, ¿no? Mapa abierto. Uy. Se pone a Lotis. Quiere tronar partidas. Uy, la música es muy bonita esta, ¿eh? Sé que no es la nueva, pero es muy bonita esta música. Tengo que curar un poco, Vamos. Despacito, no hay nada de prisa. No se ve que eran los tres. Los tres malandrines. Uy, a uno de vida. ¿Hoy? Uy, me estoy quedando muy justo, ¿eh? No muero, eso me gusta, pero muy justito de vida cuando subo. Me he extasiado mucho ahí con las subidas. Vamos, una más. Dos más, perdón. Se logra. Vamos. Bien. El mapa está bien, para el Chocos. Para el Chocos está muy bien. Creo que me gusta. Que media horita nos queda, ¿eh? Se ha ido despacio el día de hoy. Me gusta. Estoy muy apresurado. Uy. Me la voy a poner aquí. El tercero, un poquito más por este lado que estoy más amplio. Vamos a ver qué podemos hacer. Doble. Ojo. One take
Porque puse una más ahí. Si estaba en rango del... Si estaba en rango. ¿Por qué se puso ahí? O sea, estuvo muy buena, ¿eh? La doble. ¡Buah! Estuvo muy bien. 287, bien. Llegaremos a 300, pero llegaremos a 400, esa es la pregunta. Pientabug. Monster Wolf. Todo listo. Se quedó ahí un poquito bug. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Te pusiste el Braulio mal? Voy a intentar ponerlo aquí. Ahora la pongo ya mismo aquí. El Gale la tiene bien pensada. No tanto. Ay, capaz me dio un ataque, ¿eh? Me dio ataquillo. Cruza el agua, ¿eh? Cruza el agua, no lo había probado. Pensé que me iba a terminar haciendo una... Una nueva estación. Y yo no paso, ¿eh? Y yo no paso. Vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Ah! Motivadísimo me puse, ¿eh? Me puse motivadísimo. Los 95. Bien, bien, bien. Ah, que tengo misión en destrucción. No recordaba. 8 victorias. Salen solas, ¿eh? A como vamos, salen solas. Es que estamos jugando bien. Bajas, copas bajas. Traemos buenos Braulios para hacer las kills. Chuck rasca muy bien. Algo que me encantaría, pero no lo quiero tocar, es un Braulio. Si la cosa esta de Chuck rompiera muros cuando se pone, estaría muy roto. Estaría muy roto. Este güey no sabe poner sus... Sus chuquencias, ¿eh? El güey no sabe poner sus chucadas. Puso una detrás del muro. No la sabe conectar muy bien. Puede ser nuestro cliente, ¿eh? Puede ser el cliente. ¿Por qué no funcionó? Si mi tercera está aquí. ¿Por qué no funciona si mi tercero está aquí? Si me matan, porfi, gracias.
Arrivederci. Vamos para arriba, vamos para arriba, que nos faltan dos. Pensé que iba a caer la Willow. Pensé que iba a caer la Willow, la verdad. 4 de 8, 300 copas. Vamos bastante bien. En las partidas de Chuck sí que me noto más callado. Me toca concentrarme más para no fallar las cositas, para ver muy bien la super. Me noto más callado. Pium, 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 pium. Uy, esos ataques de la nada. Watt 35.131 dice, amigo, estás por eso muy ni tryhard. Hablo, estoy super tryhard. Uno por aquí. Eso es. Voy a poner uno en el centro, desviarme un poquito. Y el tercero lo pongo protegido, pero alcanzable, güey. Porque si no, ya vi que se pone más torombolo. Hola. No viene nadie. No quieren venir. No quieren venir. A la paper. La vi y sabía que me iba a romper. ¿Qué hizo? Algo súper raro con las... Uy. No me hagas esto, Supercell. Estoy muy... muy tryhard hoy, ¿eh? Me están poniendo muy tryhard ahorita. Estas partidas me ponen muy tryhard. Vamos. Vamos, vamos. Uy, tryhard. Pero hablo bajísimo, ¿eh? Bien. Pero estamos gane y gane, eso es lo importante. Es lo que cuenta. Si tú ves el registro de victorias o de partidas, verás que estamos gane y gane. Esto me gusta. Esto me gusta. Intentaré hablar más. Narrando. Si fuéramos como si casteáramos las partidas. A ver, que no lo entiendo. Entonces sería raro. Muy buenas noches, señores y señoras. Bienvenidos a la partida número 10 de la noche. Tenemos el equipo conformado por RT, Carlos y Chuck, que se están enfrentando contra un equipo un poco menos habilidoso de una Nani, un Chuck y una Macy. Tenemos por el centro al Nano, que está poniendo sus estaciones. Nacho, alias Watt, por la parte derecha, dominando a Nani. Kirby. Buenas noches, Kirby. ¿Cuánto tiempo, Kirby? Buenas, buenas. Tenemos a un Shook que le está haciendo la vida imposible al Nano. Y se la hizo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Te espero al anuncio, Kirby. Espero tu anuncio. Próxima Fernata. A Fermata Hospitale. Próxima fermata, hospitale. Ah, que tenemos. Que tenemos doble estación aquí, ¿eh? Cuidado con eso. Vení, venite. Bob Esponja Pantoles Rotos dice: Nano, ¿tienes hijos? Él. Que yo sepa. El que yo sepa. Hola, Macy. ¡Ulala! Bob Esponja Pantoles Rotos dice: o sea, mascotas ASXD. Mascotas, sí. Mascotas, tengo algunos perritos.
Tengo algunos perritos. Uy. Pero no, hijos, 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 no. Ah, Kirby, estamos full. Pero ya sabes que tú eres más que bienvenido a jugar, ¿eh? Lo único es que nos liberemos un poquito del equipo. Que se me hace feo a mí expulsar gente. Se me hace feo. ¿Cómo vamos? 6-8, bastante parejeado. Es cierto, Kirby, que es de mañana. ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Se me olvidaba ese pequeño detalle. Ese pequeño detalle. No sé, Monster Bull, what? ¿Alguien le quiere dejar? Estaba muy igual. Dice, vamos, estaba muy igual. Estaba muy igualada. Si alguien quiere dejarle su por, mira. Monster Bull, Kirby, vení. Y Kirby, que se te extrañe. Espero, bueno, 50.000. Iba a decir, espero no estés frío del Braulio, pero creo que no. Creo que no. Creo que no. Mira, 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 50.001. Pollita la cuenta, dice, ¿eh? Andaba mucho en mi antiprime. He andado mucho en tu Prime, Monster Bull, ¿eh? No se habla. El RT estaba haciendo pupi. El RT estaba haciendo mucha pupi. ¿Te parece bien destrucción? Para que me ayuden con mi misión. Bob Esponja Pantoles Rotos dice, Nano, estoy feliz, Zetas, dejo de hablar de Fortnite. ¿Ves? Todo en la vida es cíclico. Monster HN dice, lo tenía a 8 copas, jaja, eran mis primeras partidas con ese brawler, no sabía usarlo. Para no saber usarlo estaba muy bien, ¿eh? Te doy mi palabra. Y es lo que pasa cuando juegas. Lo que pasa cuando juegas. Si ya le sabes... Pues no tiene mucho problema en adaptarte a un Braulio nuevo, a menos de que sea Chuck. Que yo con Chuck no controlo nada. Bueno, por aquí. Tenemos al Conde Chocula aquí. Ay, qué bueno, me dejaron más espacio para juguetear. Más espacio para juguetear. Lo fulminamos, Kirby. ¿A qué me encuentro? Un pingüino muy rico ahí. ¿Salvo? Bob Esponja Pantoles Rotos dice, Nano, viste lo de las Kings Americas. ¿Qué fue hoy? No lo vi. No lo vi. Mi intención sí era verlo. No lo vi. No lo vi. Lo veré terminando stream. Tenlo por seguro. No me spoilen. ¿Qué vamos perdiendo? Y perdiendo fuerte, cabrón. ¿Qué pasó? No lo vi venir. No lo veía venir. Según yo, íbamos ganando. ¿Pero si fue hoy lo de la Kings Américas? Bob Esponja Pantoles Rotos dice, el Soca será presidente de las focas no, americanas. Que no me, no me spoilees. ¿Pero qué hace el Shokas aquí? Pantoles Rotos dice, fue ayer. Ayer. No me salió en... Atraco, atraco. Pues no me salió en... En YouTube, a ver.
¿Es en otro canal? ¿O va a ser en la misma Kings? Monster Ball HN dice, aunque no lo creas, a mí me encantan los brawlers de soporte como Goose, por eso el RT no se me hizo tan indiferente. El escorpión era o más que obvio. Es ayudar, no hacer Germán. Bajas. Te ubico poco más, ¿eh? Poco más. Lo veré, perdón. Y yo pego aquí, ¿me voy? Me voy. Hay una serpiente en mi cola. ¡Vamos! Ay. Y me voy hasta mi lado. Muy buenas noches, Dariel. Muchísimas gracias por ese pedazote de follow. Welcome a la family. Cosa, las partiditas. Cosa, estas derrotas, victorias que tengamos. Y diviértete aquí. Es mi objetivo. O que te rías un poco de cómo de malos somos. Esta también es otra opción. Que te rías de lo malo que somos. Bob Esponja Pantoles Rotos dice, mientras no venga Z y lo espante uno. Uy, que me la dio. Me la dio, se la hace, ¿no? Ah, bueno, pero... Daniel Gabriel CT3 dice, me ha salido la skin de Barley Caballero Unicornio en una Star Drop, aunque no use a Barley. ¿Por qué te saco? Ah. Ramsmini dice, te paso. ¿Pero por qué no me deja picarte? He perdido copas. ¿Por qué no me deja picarte? No me deja picarte. ¿Por qué no me deja picarte? ¿Lo puedo hacer desde aquí? Ramsmini dice, se fresi. Ah, porque está bugueado. Me chingas tú. Entonces, ¿qué hago? Salgo. Ramsmini dice. Y te invito, vente, Watt. Barra baja nano online dice, te pasó un bebo. Por favor. Vente, Watt. No, porque me rechaza. No me quiere. Invitar. No, vámonos a destrucción. Ahí le estábamos gozando muy bien, ¿eh? Ahí la estábamos gozando maravilloso. Chapi. Dariel. Vení, que nos quedan poquitas partidas. Monster Ball HN dice. Pero vení. Dame un ratito y me vuelvo a meter. Código aquí. Y lo tienes el codiguito. ¿Vin? Oh, será. Premio al mejor comentario de la noche. Bien, pero lo de Barley Caballero Unicornio. Es ese ski. A mí me salió el Barley Mago Rojo. Prefiero la del Caballero Unicornio. Prefiero la del Caballero Unicornio. Mira. Tengo que ver. Yo. Este skin horrible, güey. David. Bueno. What? Es destrucción. ¿Te vas a poner al Barley?
Monster Ball HN dice, ¿vas a subirlo a 500 o se cancela? Se cancela, se cancela. Mira, ya mismo te cambio el título, ¿ah? Signos de pregunta. Signos de pregunta. Pues yo lo intento, yo lo intento. No, de Dariel, que nos quedan 10 minutos de Braulio. Vamos en 311. Se cancela. A ver, el entusiasmo es muy bueno, pero... Nos bajaron. Nos bajaron al Nacho. Quita, quita, quita. Quita. Que tengo aquí esta cosa. Monster Ball HN dice, se viene rango 35 hoy. Guay, me da. Y me da el perro ese. ¿Y no le di? A 50. Bien. Uy, se hizo la doble. Pero es que te da... Te da la señora esa, la ¿cómo se llama? La Mandy. Monster Ball HN dice, la Mandy da y da el fuerte, brawler soporte, que en este caso es el Max, anda agresivo, así no va la cosa. A ver, ¿qué? Yo soy fan de que jueguen a como les guste, a como se les antoje, cabrón. También me he puesto agresivo con un perro poco. Con un perro poco yo me pongo agresivísimo. Nan Online dice, ya te lo pase. Perfecto, Z. Monster Ball HN dice, yo soy el man que si ve a un brawler haciendo un trabajo que no puede lo baneo, jaja. No. Watt 35131 dice, para Q me cambio de cuenta. Ok. ¿O te expulso? Yo solo hago kill. Sí, a lo suicida. Sí, con el fang es a lo suicida, no importa. Sacamos y metemos, ¿cuál es la cuenta de Watt? ¿La buena? Acuerdo, ¿eh? Ah. La de Watt. Se van a ir a la... Se van a los 600. Ah, no, están eligiendo. Quiere sacar el bananón. Quiere mostrar el bananón. Ese skin de Sergio es espectacular, ¿eh? Uy, a lo Morty suicida, ¿eh? Bien, soporte Squeak. Me gusta. El señor de la noche es Squeak. La skin de Squeak es bonita, la del calcetín es bonita. Monster Ball HN dice, ese Mortis es a más suerte, o va bien o va mal. Mira el bote. Está calentísimo con el Squeak. Yo preparo el terreno, ¿eh? Voy a probar una estrategia. Perro...
Desgraciado. Y la voy a poner aquí. Televisión entre los tres. Ese es cuando no jala tan bien, ¿eh? La Mandy. Ah, la Mandy sabe que estoy aquí. No me sirvió. Monster Ball HN dice: ese Mortis tiene Counter Chale. Mortis tiene Counter. ¿Quién es el Counter del Mortis? ¿Quién es el Counter del Mortis? Monster Ball HN dice: tiene que ir full Mandy si quiere hacer algo. Está feíto, ¿eh? Feíto el equipo que nos salió. Eso que no tenemos tan mal. O sea, no tenemos mal equipo. Si te soy muy sincero. Pero no nos están dejando hacer nada. Ni siquiera subir. Ni siquiera podemos llegar a subir. No podemos ni subir, cabrón. ¿Nos podremos hacer las 10 kills que nos faltan? Digo, las 9. Monster HN dice, que me vuelva a meter para que tengan soporte, ¿dices? No, pero que no estamos ganando ni... Cambiamos destrucción. Destrucción, no. No sé si es el equipo que nos tocó, ¿eh? No sé si es el equipo que nos tocó. Pero mira, ya les agarramos el... Ah, me matan aquí, ¿eh? Me matan aquí. Nos tuvieron la mayoría del tiempo acorralados aquí atrás. Acorraladísimos atrás, güey. No, no fue un buen equipo en contra. ¿Qué dicen? ¿Noqueo? ¿Qué tal está el mapa? ¿Mapita de noqueo? ¿Unas de noqueo para terminar o qué? Unos noqueos. Es un partido, no hay que estar tristes. Es un juego nomás. Es cierto. Mira, la mejor moraleja de la vida. A mí por eso no me pone triste perder. A ver... Te enoja HN en cierto dice, punto. Es que lo pero... que es Crow y Lu son buenos para hacer muy bueno, presión. Muy buenos. Crow es para mí la mejor hipercarga de la actualización, pero la más infravalorada. Te tocaban toda la vida, parecía que tenías 100 de vida, dijo. Es un juego nomás. ¿Qué? A ver, esto es algo que yo no entiendo del Braulio. De repente yo me pongo a Frank y me lo matan en 2 segundos. Pero hay un Frank en el otro equipo y nos tardamos 17 meses en matarlo. Yo no sé a qué se deba. Pero siento que mis Braulios son más débiles que los del otro equipo. Aunque tenga el Frank a nivel 11. Yo no entiendo. Cositas de esquizofrenia, ¿verdad? También. Pero se me hace muy curioso. Vamos a apreciar en esta partida la música. Monster Ball HN dice, el Lu siempre ha sido infravalorado, es que es difícil de usar porque dar tiro es difícil, pero si lo sabes usar agárrate las bragas. Era buena. Más fuerte.
Qué buena es la música, ¿eh? ¿No, no les duelen los oídos? Espero que no, pero... Y... Buena la música de la ambientación. Echamos una última, venga. Echemos una última. Me gustó mucho. Me gustó mucho. El dinamismo de la partida también es muy bueno, ¿eh? No leo lloros. No leo lloros. Y si perdemos, lo borramos del stream, ¿eh? Nunca hubo esta partida. Monster Ball HN dice: Nah, no te vayas, hoy tengo ganas de subir un rango 25 desde cero. ¿Quieres subir al RT a rango 25? Mira, no, al ritmo que vamos con Chuck, lo podemos hacer en 14 meses sin problema. Y... Voy a poner una por aquí. Ay, vea. Ay, vea. Ay, vea. Se viene rango 30 con RT. Ay, vea. Me la hago, ¿eh? Pues no. Le calculé mal. Disculpen, equipo. Básicamente los dejé con uno menos. Pude haber dado más apoyo. Jessy la tiene difícil, ¿eh? Pero no... Ay, Jessy, pero no complicada. Si mataba a la Bea, no complicada. No pasa nada, no pasa nada, ¿eh? Se ganan dos. Monster Ball HN dice: jugar contra una Bea es o ser bueno jugando o rogar que la Bea se mala. Sí. Eso es una Bea, ¿eh? O tú ser muy bueno o que la Bea no tenga ni idea de lo que está haciendo. De regreso. ¿Va a querer brincar aquí el perro? Venga, la tenemos hecha, ¿eh? Esta la tenemos hecha. Hay que saber acorralarlo. Y me le acerque mucho. Saber acorralar al cabrón. Uy, vea. Me lo pongo atrás, por protección. Ojo, que tenemos aquí a este señor. Ah, muero yo. Me pegó el Edgar. Rodafi 6 dice, ¿jueves Minecraft? Pero jueves no hago stream. Puede estar complicado. Los jueves yo no hago stream. Ay... Venga, echamos una última. Son rápidas. Monster Ball. Tenemos el lag de nuestro lado, ¿eh? Vea escudo mayor que mayor que mayor que mayor que mayor que vea doble tiro tocho. No. Nan Online dice, has una vez. Oh. Vea doble tiro tocho. Mucho mejor que vea con escudo. ¿Qué nos toca? Rock by Aeronautics. Tenemos posibilidad, ¿eh? Tenemos buena posibilidad. Hay que sincronizarnos muy bien. Bueno. Dice, el tiro tocho es lo mejor. Monster Ball HN dice, les voy a tirar fax, vea tiro tocho es para los que fallan tiros y yo no lo hago. Pues sí.
Es para los que saben tirar. Ah, 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 es para los que fallan tiros. Perdona, perdona. Pero también es un fact. Si fallas tiro, te interesa un poco más. Ve a tiro tocho. Rodapapi 6 dice, el tiro tocho es para tener segunda oportunidad. ¿Estoy muerto oficialmente? Monsterball HN dice, PQ, ¿crees que los mejores jugadores usan BA escudo? ¡Oh, no! ¡Me tocó un Byron malo! ¡Me tocó un Byron malo! ¡Qué buena! Rodapapi 6 dice, escudo en todos los brawlers es una sí. Shed. Yo soy ese. Yo uso escudo en todos Monsterball mis brawlers. HN dice, con BA escudo te puedes hacer jugadas que sin escudo no puedes. ¿Sí? Esa no me la sabía, ¿eh? Esa yo no me la sabía, me tengo que ir metiendo. Y me salgo. Lo dejé solito. Qué solito. Bueno, se llevó. Ah, se había llevado al molesto. Que Byron. Ojo. Ojo con el Byron. O el primero. Pongo el segundo tiro. Pongo el tercero un poco más por la derecha. Debu. Monsterball HN dice, piénsalo, si eres bueno jugando el doble tiro tocho no te servirá en toda la partida, pero el escudo. Es un muy buen punto. Si no fallas, el doble tiro no te sirve para absolutamente nada. Es una muy buena lógica. Rodapapi 6 dice, mejor tiro tocho. Oye, no buen debate, ser ¿eh? Try hard de Brawl, es muy buen solo debate. Quiero ser yo. Mejorar en Brawl depende de tus compañeros y yo no quiero estar buscando gente ni tilteándome. Solo para Milko. Qué lindas palabras, ¿eh, Rodapapi? Qué lindas palabras. Pero es cierto, es cierto. He descubierto eso. La única forma de mejorar en Braulio es con compañeros. Es con compañeros. Los random Naran a veces hacen cosas dice, muy raras. Ve el bebo pellejo. Espera, espera. Es la última, ahora sí. Watt 35131 dice, Brawlway es un juego A, y GO tampoco es para vivirla tanto. No, no es para vivirla tanto. Aquí le metemos drama, eso sí. Eso sí, no te voy a engañar. Le metemos mucho drama al Braulio. Pero la verdad es un juego... Un juego para pasar Monster el rato. HN dice, compañeros, Nayo me hice un león 1000 copas en solo donde solo depende de mí que tan traicionero soy, jaja. ¿Este qué? Rodapapi 6 dice, es que León se juega solo. León se juega solo, eso también es un fact. Métete en mi línea, métete en mi línea, perro. 35131 dice, y tu amigo tiene novia. Rodapapi 6 dice, igual que Edgar o Crow. Naan Online dice, voy abriendo el Discord. No, no quiero Discord, ya me dio flojerita. Ya me dio flojerita con Discord. Rodapapi 6 dice, ¿quién tiene novia? Sí, no sé a qué amigos se refieren. Rodapapi 6 dice, Z no quiere jugar ya. Que sí quiero jugar, pero... Monsterball HN dice, León sí está super nerfeado, ese brawler no la tiene fácil. Escape a 600.
Me escapé a 600. Y es un pelotudo. Nadie se mete en mi camino, ¿eh? Dariel Gabriel CT3 dice: quita, quita, a un quita. León yo me lo soleo con mi fang. Monster Ball HL dice: y más en copas altas en solo donde no, solo vámonos, hay vámonos, puro vámonos, Shelly. Vamos a empezar a tiltear. Y mejor no, que tenemos la Shelly en 600, Vibrables en 600. Vamos a empezar a tiltear. Prometo. No, vamos, vamos, vamos. Prometo mejorar a mi Chuck y venir con mejores resultados. Lo prometo. Yo con 500 copas estoy. Lo prometo. Voy a poner equipo. Monster Ball HN bien jugado, dice, que ellos jugaron exacto, bien. A un león cualquiera se suerte. Lo solea, así que jugarlo no es fácil. Ven y corazón. Para que se porten bien, lo digo. Vamos a ver un bebito, para despedir, que no nos estamos yendo todavía, pero ya casi. En un minutito nos vamos. Ahí vengo, voy por cigarros. ¿Te vas a ir de la casa? No, hijo, solo voy por cigarros. Solo un bebito. Un bebito, para relajar el alma. El bebo para relajar el alma, nunca viene mal. Esto en super alta definición. Rodapapi6 dice, es fácil si hablamos de brawlers. Edgar la tiene peor en 3v3 si sabes. Porque se detuvo. Si sabes del meta y de subidas de copas que yo he estado muchos años. Sí. Sí. Edgar la tiene complicada. Es querido, pero es odiado por muchos también. En altas copas el león ya no sirve stun que le van a meter. Monster Ball HN dice, vamos Edgar, es el peor brawler. Un poco, hay peores. Hay peores. Rodapapi6 dice, bofen a Edgar. Ramsmini dice, jajaja. Dariel Gabriel CT3 dice, Edgar sí, no es peores. El peor brawler. Es malo, pero hay peores. Nan Online dice, ¿tu papá fue por cigarros? No fuma, el chiste es para ti. Vengo, voy por cigarros. ¿Te vas a ir de la casa? Dariel Gabriel CT3 dice, hay peores brawlers que el Edgar. Y varios. Solo voy por cigarros. Papá, no te vayas. Entiende que solo... ¿Dramáticos? ¿Te vas, mi cielo? Dariel Gabriel CT3 dice, los que dicen que Edgar es el peor brawler no saben lo que dicen. Sí, hay peores. Mucho peores. Dice, como Chuck. Como Chuck. Es que no es malo, es bueno, pero es complicado. Monster Ball HN dice, a ver, Edgar es el peor. Al menos en copas altas el único que le veo más o menos es el escupe burbujas. Fuera de ese no creo que haya uno peor. El escupe burbujas es peor que Edgar. 35.131 dice... Diego es peor que Edgar. What35131 dice, Doeg. Ah, el Dug. El Dug. Ramsmini dice, es más difícil el Socas Brawler. El Chocas es más complicado. Monster Ball HN dice, yo tengo a Edgar en 700 copas, y PQ más arriba no es, lo podía subir. Por ejemplo. Chiflado bueno. Mauser, que nomás voy por cigarros. Mamá, mi papá nos va a abandonar, ya lo sé, hijo. ¿Hasta cree que somos pellejos? Bueno, adiós. Se fue. Mira, hijo. Rodapapi6 dice, el más complicado es Nani y ya. No, cuando le metieron el tiro que se dice, cuando el tiro que cerraba y listo, ese era muy complicado. Ya que abre, Se busca chalán y dan buenas pagas. Hola, ¿me da un paquete de cigarros? Mal padre. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sería 100 pesos? Mal padre. ¿Pero no cuestan eso? Incluye el daño emocional. Pero si no la abandoné a usted. What35131 dice, Frank cara con calor, cara con calor, Frank, cara con calor. No te excites. Hola, familia, ya llegué con los cigarros.
Monsterball HN dice, va a estar con otro señor. En ciertos mapas me moja, a mí me pones un mapa de casa estelar abierto y si no me pongo Nani no soy yo. Y vuelve el perro arrepentido. Pero si solo fui por cigarros. Daniel hizo lo que Gabriel dijo. CT3 dice, el Nani no es tanto el peor porque los de artillería le hacen counter. No, también, ¿eh? Es que hay mucho que tener en cuenta con los counters y a cuántos les ganan, por decirlo de una forma. Dice, ve el closet. ¿Se le estabas ahí? Ya me iban a poner a chambear, jeje. Bola de mal pensados. A la otra sí los abandono. Pero toma mi cielo. ¿Qué a la que sigue sí te abandono, dice. No tenías de casa. Abrazo familiar. Bah, qué bonito. Tenía que estar con otro. Tenía que estar con otro. Vámonos a dormir, chicos. Que nos retiramos el día de hoy. Se hizo lo que se pudo con Chuk, ¿eh? Se intentó leve, pero se hizo lo que se pudo. Yo me retiro de este stream. Dice, entonces, ¿deseo no? No, sin DC. Ya estoy viendo el launcher, pero sin DC. Para lastimar. ¿Qué casa, Dariel? No nos pillaste en el mejor momento, que ya nos estábamos yendo. Pero mira, ya con el pedazote de follow, te enteras cuando prendemos stream. Creo que tienes que activar la campanita, o no sé si aquí hay campanita. 6 dice, ZDC. ¿Van a estar en DC? Gabriel CT3 dice, chau, NAA online. Un abrazo, chicos. 435.131 dice, en conclusión, cualquier Brawlers es bueno, solo hay que saber usarlo, Facts. Esos son facts. Ramsmini dice, ¿a qué hora te sueles dormir, nano? Cero. Esos son facts, sí, mira, ahí dice exacto, son facts. CT3 dice, hay que saberlo usar. Exacto. Normalmente, para las 2 de la mañana, ahorita dice, es la 1, 2 y media. Es pellejo. Más o menos. Mira, me meto al Discord. Pórtense bien, cuídense mucho, yo me retiro. Nos vemos el viernes con el clásico. Pórtense bien, 10:30 p.m. de la noche, misma hora, mismo canal. Cuídense mucho, disfruten su Daniel jueves casi Gabriel, viernes. CT3 dice, poco se solea a todos. A todos, 3:40. Asumo que son las 3:50. Daniel Gabriel CT3 ¿no? dice, el poco le da por atrás a la Nani. Un poco. Ah, bueno, chicos, pórtense bien, cuídense mucho. Y nos vemos el viernes. Hasta luego. That's the motto.